Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver lo que serían los primeros pasos, impresiones, tutorial de la princesa Peach, ¿vale? Que tenía unas ganas inmensas, no he probado la demo, ¿vale? Sí he visto algo, pero no he probado la demo. Así que vamos a ver, pues eso, los primeros pasos, impresiones y tutorial. Y voy a tener el juego completo en el canal, ¿vale? Para que lo sepáis. ¿Es un sueño o es en plan real? Vale, es real. Vale, entiendo que así empezaba la demo, ¿no? Ya hemos llegado, Princesa Peach. Iré a comprar las entradas. Solo será un momento. Les avisaré cuando lo tenga. Mientras tanto, puedes explorar el vestíbulo. Pues muchas gracias, crack. Hola, va un poquito regular. Mi impresión, en plan bajadita de FPS. Hola, maquilones. ¿Habláis? No, no habláis, ¿no? Ah, sí, este sí habla. ¿Qué dice, crack? Las espléndidas en esta obra lo hace genial. Su esplendor es tan intenso. Los espléndidos son las estrellas de las obras. Iluminan el escenario solo con su presencia. Ok. ¿Puedo saltar? No, aquí en el menú no puedo hacer una... ¡Sí, sí puedo saltar! Vale, podemos saltar, podemos hablar... Pronto... Permitiremos la entrada a la nueva obra de la espadachina. Tenga paciencia. Aunque hoy hemos venido de público, el sueño de todo bambalino es llegar a ser actor. Vale, quiero jugar, tío. ¡Princesa, ya tengo las entradas! ¿Dónde está, crack? Aquí. Aquí tiene la tuya. Hay bastante gente. Supongo que las obras serán espectaculares. Ahora es cuando se boicotea, ¿no? Ahora es cuando llega Bowser, el boicoteo y todas esas historias, ¿no? ¿O no Bowser, el enemigo? Va a ser totalmente aterradora. Y yo, un grape, será protagonista. Bueno, es que Nintendo es otro nivel, tío. Nintendo pff, es otro rollo, tío. Princesa Peach Showtime. Nintendo es otro rollo, tío. Nintendo es otro rollo, tío. Es que no hay mucho más que decir. Es increíble. El arte que tiene. Y mira que no sé. Que luego yo no lo veo bien. Es decir, yo creo que la calidad la pueden mejorar todavía más. Tienen bajaditas de FPS. Se ve regulero. Pero sin embargo. ¿El que quiere saber? ¿Qué está pasando? Pues unos personajes enmascarados están echando a perder nuestra obra. Así que no va a formar parte de llevar a cabo. No sé qué hacer. Ayúdame, crack, que voy contigo. Ay, me sabe tan mal por ti. Había venido a ver algunas obras y ahora te encuentras en medio de este desastre. Tengo que poner orden aquí, pero me temo que no podré hacerlo sola. Si pudieras echarme una manita estaría genial. ¿Cómo lo ves? ¿De veras? ¿Nos quieres ayudar? Oh, muchas gracias, pero que muchísimas gracias. Me llamo Lucy, el esplendoroso ser que cuida de este teatro. Tú eres Peach. Me entusiasma tu nombre. Con la ayuda del esplendor recuperaremos el control sobre la obra para que el espectáculo pueda continuar. Va mal, tío. Va como con bajada de FPS. Los granujas a los que me refiero están en la obra de la espadachina. Vamos para allá, si te parece.
El castillo de espinas. Va mal, carga lento. ¿Os estáis dando cuenta que va como lento? Carga mal, carga regulero, tío. Bueno, vamos a ver qué tal evoluciona. Esta es la obra de la espada china, pero hay algo que no encaja. ¡Ay, no! ¿Hay alguien herido? ¿Será obra de los enmascarados? Ya sé. Tengo una idea. Invocaremos el poder del esplendor. Con esta cinta podrás usar el esplendor. Venga, usa el esplendor para ayudar a ese bambalino. ¡Yes! Vale, en el B. Perfecto. No me gustan los controles, tío. Debería de cambiarlo. Una de sus cualidades es la capacidad de sacar lo mejor de la gente y de los objetos. Con tu ayuda podremos restaurar el orden gracias al esplendor. ¡Let's go! Parece que esta zona ha vuelto a la normalidad. Será mejor que vayamos a mirar el castillo. Vale. Vale, bien. No puedo hacer mucho más. Va regular, tío. Lo noto. Noto que tiene como bajadita de FPS, tío. Eso son los villanos, parece que siguen causando problemas. Vale, por ahora bien, de chill, tranquilito. Vale, con la saltamos. Vale, un corazón que realmente no me varía de nada. Vale, ahora mismo todos los fuegos descubiertos. Entiendo que puedo pasar. Genial, ya podemos seguir adelante. Vale, por ahora no he conseguido nada. No hay nada ahora mismo todavía que conseguir. Vale, ahora sí. Es una esplendorita. Es la prueba de que ha realizado una gran hazaña. Al ver un gran poder luminoso en su interior, seguro que nos será de gran utilidad. Vale. Desde aquí también se ve el castillo. Nos estamos acercando. ¿De dónde han salido esas espinas? Vale, me pincho, pero no puedo hacerle nada, ¿no? Me he pinchado queriendo. Vale. Si fuera más fuerte, venga, ayúdame, tío. Vale, no me dan nada, tío. Vale, la segunda estrella. Voy para adentro. La moneda hay que cogerla, vale, me han dado algo. Vale, pues nada, me piro de aquí. Está bien. Ahora mismo no puedo
Vale, hay que preparar como el castillo. Hay que quitar las espinas, ¿vale? Por ahora tengo eso cogido también. Vale, pero ¿cómo quito yo...? Vale, le doy fuerza, le aplico fuerza con la... A los dos, vale. Por aquí, perfecto. Por aquí no me puedo ir, ¿no? Vale, tocará irse. Estupendo. Ese esplendor te convertirá en una espadachina. Creo que juntas podremos usar su poder. Espadachina. Muy bien, está bien. ¿Acaso vos sois? Es la espadachina. ¿Y ahora qué hago? Qué bueno, tío. Puedo romperlo todo y reventar a esta gente, ¿no? Vale, liberado eso. Bien. Vale, me dan otra estrellita. Cuánta elegancia. No me puedo hacer nada por aquí, entiendo, ¿no? Ok. Pero... Claro, aquí la espadachina ahora... no puedo utilizar la luminiscencia esa, ¿no? No lo sé. Vale. Aquí hay algo, consejo. Si encuentras lugares que te llamen la atención, pulsa Z para hacer una pose. A ver. ¡Hostia, qué bueno, tío! Pero no puedo hacer nada, ¿no? Vale, es simplemente una misión bonus, digamos. Vale. Hago la pausa de nuevo y nos vamos. Vale, vale, interesante. Interesante, bastante, bastante chulo lo de la pose. Hay que estar muy pendiente de las zonas ahora. No darás ni un paso más. Consejo no, tío. Vale, reventado eso, me tiene que dar otra estrellita, ¿no? Entiendo, ¿no? Estupendo, seguimos. Bueno, porque aquí no puedo nada, ¿no? No, seguimos. Vale, ahí arriba para otra pose. Hay que estar muy pendiente en estos niveles, ¿eh? Hay que estar muy pendiente en estos niveles. Vale, perfecto. Otra. Por ahora vamos a ver si cogemos todas en este nivel. Aquí está, ¿qué podemos hacer? Ahí está en peligro, deprisa. Aquí no puedo hacer una pose, ¿no? No, aquí no. Sí, tío, claro que sí.
Vale, pero si aquí sí y aquí no. No, aquí sí se podía hacer. No podrás pasar, vale. Vale, reventado. Ahora tiene que bajar el gordo este, ¿no? El gordote. Tío, me limita, tío. Vale, es como esquivar, tío. Es como esquivar. Si esquivamos bien, podemos atacar. Vale, nos quedan dos. ¿Y esos dos de ahí arriba qué hacen, tío? Pues no puedo hacerle nada, ¿no? No me dejan, tío. Muy raro, voy a ver si puedo hacer algo aquí. ¿A que me muero, tío? Vale. Ahí arriba hay más gente. Vale, esto puedo continuar hacia adelante. Pero no quiero, porque ahí está, me temía... O intuía más bien que había algo aquí. Vale, ya voy hacia adelante, que ya creo que si queda el boss final, o si hay un boss final, tiene que haber... Si hay un boss final, tiene que haber la última estrella en el boss, ¿no? ¡Ahí está! Ahora este castillo no pertenece. Vale, un boss, ¿no? No sabes a quién te enfrenta, te reta un duelo. ¿Qué hago? Vale, hay que esquivar, tío. Si no esquivamos, nada. Hay que esquivar, tío. No sé qué tengo que hacer ahora mismo, tío. Ah, he esquivado, tío. Vaya F, tío. Vale, a ver si ahora sí soy capaz. Ahora sí. Vale, ahora sí. Sí, hay que... Básicamente lo que se trata es de hacer una buena esquiva. Si hay una buena esquiva... Ahí está la última que nos faltaba, tío. De lujo. Si hacemos una buena esquiva, podemos atacar. No se pasa mucho más, la verdad. No son combates, digamos, muy fluidos. Entiendo, por ahora, por lo menos. Vale. Todo. Eso. Y también el... Entiendo que nueva cinta para vestido. Vale. 10. Y vamos a ver para qué sirve ahora. Continuará. Vamos a ver para qué sirve ahora. A ver si nos habilitan algo las luminiscencias, las estrellas.
Vale, lo hemos conseguido. Juntos podemos controlar el poder del esplendor. Pero el trato no ha recuperado la normalidad. ¿Tendrá relacionado esos hilos brillantes con el símbolo aquel? Bueno, vayamos a otra sala que seguro que hacemos mucha falta en otras obras. Vale. Me gusta, bastante interesante. El rollo es bastante interesante. Ahora tienes que ir a diferentes salas para intentar desbloquear esto de aquí. E entiendo que luego nos iremos hacia arriba, hacia abajo. Podré como comprar, o podremos comprar más cosas. Hay un ambiente algo tétrico en el... ¿Hay alguien que le interesa por nuestros productos? Quiero ver el bonito vestido que tengo a la venta, con monedas, ¿vale? Y cintas de Lucy. Vamos a ver un poquito más, vamos a ver algo, a ver qué tal. Vale, ¡ah! Lucy la podemos vestir también. What the hell? Joder, parece que está... Parece Peter y un loco. Oh, esto sí me mola. Comprar algún vestidito chulo. Vale, ahora mismo no se lo voy a comprar porque... Vale, aquí también... ¿Aquí puedo entrar? Sí, puedo entrar... Puedo entrar en todas las escenas ya. Ya están todas las escenas, digamos, como abiertas, ¿vale? Y vamos a ver... Y yo imagino que cuando terminemos aquí abajo... Vamos a ver aquí también... A ver si hubiera algo por aquí. Vamos a ver un poco lo que se abre ahora sobre la marcha en el momento que terminemos la primera fase. Esto de aquí es un sótano de teatro, pero no sé, tengo una sensación muy extraña. Ah, ¿esto es como el mundo especial? ¿Esto es como el mundo especial? Me da a mí que sí, ¿eh? Esto tiene pinta de mundo especial, la pinta de misiones especiales. Bueno, pues nada, gente, vamos a dejarlo por aquí. Ya, como os he dicho antes, voy a tener toda la historia completa. Voy a intentar todos los niveles al 100%, ¿vale? Voy a tener toda la historia completa por aquí, todos los niveles 100%. Y bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dale a like, compartir y suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Y si no estáis suscritos, de verdad, suscribiros, que me ayudáis mucho, que un numerito más siempre ayuda. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós!